A las 9:30 llegaron los granaderos y empezaron a rodear nuestra casa. ¿Sí? Entonces mi esposo, con más gente de la comunidad como apoyo, pues para mayor seguridad los metió adentro y se cerraron la puerta. Pero como a los 2 minutos dice que derribaron la puerta con 2 golpes y se metieron y a sacar gente con agresión, que venían ya a despojarnos de la casa y la iban a derribar. Y es el único patrimonio de mis hijos y nosotros. Nos quitaron todo y quedamos en cero. ¿Para qué tirar? Porque habíamos un grupo aquí en la comunidad de que nos oponíamos a la autopista Toluca-Naucalpan, la que va a ser privada. Es para beneficio del gobierno, ¿sí? Entonces, para derribarla esta es para decir, va a pasar, porque va a pasar. Es el lugar, porque defender el bosque es defendernos a todos nosotros. Hemos señalado como entre las autoridades responsables que se han señalado están los titulares del Ejecutivo Estatal y Federal, el SASCAEM, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Entre los derechos alegados que hemos mencionado, básicamente están el derecho a la vida, la integridad personal, la autoadscripción, la libertad, la seguridad, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho humano al agua y la salud, entre otros. Hay que recordar que los derechos humanos son interdependientes. Hay muchas veces que han invadido nuestro territorio, sitiado nuestra comunidad, la policía estatal, policía ministerial, automóviles particulares sin placas fuera de nuestro domicilio, persecuciones, hostigamientos, amenazas. Hasta este momento, 22 compañeros nuestros han sido detenidos, golpeados, pues han sido muchos. Solamente por defender nuestro territorio, solamente por defender nuestra tierra, solamente por defender bosque, agua, y como hemos dicho, todo eso es un patrimonio no solamente de la comunidad de Xochicuautla.